Arroba, programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de algoritmos y trataremos hoy el módulo 5. En el módulo anterior comenzamos a hablar de lo que son las expresiones aritméticas. Para las expresiones aritméticas vimos que estaban conformadas por operandos y operadores. Los operadores vimos que eran la potenciación, multiplicación, división, módulo, suma y resta y que cuando se tenía una expresión es muy importante la forma como se evalúa la expresión dentro de un computador. Esa evaluación tiene algún orden de ejecución según la prioridad de los operadores. Vimos que se ejecutaba primero las operaciones de potenciación, luego las multiplicaciones, divisiones y módulo en el orden que aparecen de izquierda a derecha. Y por último, sumas y restas en el orden que aparecen de izquierda a derecha. Habíamos quedado en que íbamos a ver cómo teniendo una expresión algebraica convertirla a expresión de computador. Y cómo teniendo una expresión de computador, cuál es la expresión algebraica correspondiente. Para ver estos temas, para ver estas conversiones, es bueno incluir... Eh, un operador adicional, no digamos más bien operador, pero sí símbolos adicionales con los cuales se pueda alterar el orden de ejecución de las operaciones. Si nosotros queremos alterar el orden de ejecución de las operaciones, existen los paréntesis. Los paréntesis harán que primero se ejecuten las operaciones que están entre paréntesis, sin tener en cuenta la prioridad en ejecución de los operadores. Consideremos el siguiente ejemplo. Si nosotros tenemos la expresión 5 más 4 por 3, ya hemos visto que primero se ejecuta la operación de multiplicación, es decir, 4 por 3, 12, le sumamos el 5 y obtenemos 17. Esa es la forma normal como se ejecutan las operaciones. Si nosotros queremos alterar ese orden de ejecución, hacemos uso de paréntesis. Si nosotros hacemos uso de paréntesis y la operación de suma la escribimos entre paréntesis, en esta expresión primero se ejecuta la operación de suma y luego la operación de multiplicación. El resultado de evaluar esta nueva expresión ya será 5 más 4, 9 por 3, 27. Es importante el uso de los paréntesis, puesto que cuando a uno se le presentan expresiones algebraicas, eh, aquella, aquel proceso de convertir una expresión algebraica a una expresión de computador en muchas situaciones requiere que hagamos uso de paréntesis, puesto que si no hacemos uso de esos paréntesis, el resultado que se obtiene no es el esperado. Vamos a considerar entonces algunos ejemplitos en los cuales el uso de paréntesis sea necesario. Consideremos la siguiente expresión algebraica. Si tenemos esa expresión algebraica, A dividido B más C, y nosotros queremos escribir esa expresión como expresión de computador, habrá que utilizar paréntesis necesariamente. La expresión de computador correcta, correspondiente a esta expresión algebraica, será A dividido B más C, teniendo B más C entre paréntesis. Si nosotros no hacemos uso de paréntesis, sino que simplemente escribimos la expresión A dividido B más C, el resultado que se obtiene aquí no es el correcto, puesto que cuando el computador evalúa esta expresión, Primero ejecuta A dividido B, obtiene un resultado y a ese resultado le suma el valor de C. Entonces, hay que poner mucho cuidado. Una situación que se presenta con mucha frecuencia es que se tienen fórmulas matemáticas y cuando nosotros queremos que el computador desarrolle esas fórmulas matemáticas, lo describimos como una expresión y esa expresión deberá corresponder fielmente. Vamos a considerar otros ejemplos en los cuales, teniendo una expresión algebraica, construyamos la expresión aritmética de computador correcta y viceversa, que tenemos una expresión de computador y sepamos decir cuál es la expresión algebraica correspondiente a esa expresión de computador. Consideremos esa expresión algebraica, A dividido B por C. Si nosotros queremos escribir esa expresión algebraica como una expresión de computador, obtenemos lo siguiente. Vamos a considerar las diferentes posibilidades que hay para escribir esta expresión algebraica como expresión de computador. Ahí tenemos tres formas diferentes para escribir una expresión de computador correspondiente a esta expresión algebraica. Esta primera expresión que escribimos ahí no corresponde a esta expresión algebraica. Si nosotros le asignamos datos numéricos a cada una de esas variables, si nosotros decimos... que A es igual a 20, que B vale 4 y que C vale 5, cuando nosotros ejecutemos esta primera expresión que tenemos acá, él ejecuta A dividido B, 20 dividido 4, aquí obtiene 5. El resultado lo multiplica por C. 5 por 5, aquí obtendría 25. Y si nosotros miramos aquí la expresión algebraica, nosotros queremos dividir A, es sobre el producto de B por C. O sea que el resultado de evaluar esta expresión algebraica da 1. A vale 20, 4 por 5, 20, 20 dividido 20, da 1. Si escribimos esta expresión de computador, el resultado será 25. Esta forma de escribir la expresión de computador correspondiente a esta expresión algebraica es incorrecta. Esa segunda forma que tenemos ahí es una forma correcta de hacerlo. ¿Por qué? Utilizamos los paréntesis. Los paréntesis alteran el orden de ejecución de las operaciones. Primero ejecutamos lo que hay entre paréntesis. Primero se ejecuta B por C. 4 por 5, 20. A vale 20. 20 dividido 20. El resultado que obtenemos es 1. Esa tercera forma que tenemos ahí es una forma correcta de hacerlo. A dividido B. Primero ejecuta esa operación y el resultado lo divide nuevamente entre C. A dividido B, 20 dividido 4, esta primera división arroja un resultado 5. Ese resultado que se obtiene lo dividimos por C. C vale 5. 5 dividido 5 obtenemos 1. Esta expresión algebraica. Si la queremos escribir como expresión de computador, podemos hacerlo de estas dos formas. Recordemos una cosita. Recuerde que si usted lo escribe de esta forma, puede suceder que el resultado que obtenga tampoco sea el correcto. Porque si todos los operandos son enteros, entonces cuando ejecuta la primera división entre enteros, si usted tiene, diga usted, 14 dividido 9, 14 dividido 9, le va a dar 1. Y ya comienzan a aparecer situaciones de error. O sea, que si los operandos son enteros, la forma mejor de escribir la expresión es que ejecute primero la multiplicación y que ese resultado sea el divisor para A. Muy bien. Esto en cuanto al uso de paréntesis. Vamos a considerar también eh, operaciones o ejemplos con operaciones de potenciación. En estos ejemplos de, de potenciación vamos a tener en cuenta que la asociatividad de la operación de potenciación es por la derecha. Consideremos un ejemplo. Si nosotros tenemos a elevado a la potencia b, y B elevado a la potencia C, nos interesa escribir la expresión de computador correspondiente a esta expresión algebraica. Para esta situación no tenemos ningún problema. La expresión algebraica será simplemente A elevado a la B elevado a la C. La forma. Como el computador ejecuta o resuelve esta expresión, primero ejecuta b elevado a la potencia c y el resultado será el exponente para el valor de a. Si nuestra expresión algebraica fuera a elevado a la b y b elevado a la c más 1, es otra situación en la cual necesariamente hay que utilizar paréntesis. Si nosotros no utilizamos paréntesis y escribimos nuestra expresión a elevado a la b elevado a la c más 1, lo que la máquina ejecuta es la b la eleva a la potencia c. El resultado será el exponente para el valor de A y todo ese resultado que obtiene ahí le suma 1. Y eso que se obtiene no es lo correspondiente a esta expresión algebraica. La expresión algebraica. La expresión de computador correspondiente a esta expresión algebraica será a elevado a la b elevado a la c más 1. Entonces, como pueden observar, hay muchas situaciones en las cuales es absolutamente necesario utilizar paréntesis para que la expresión de computador sea una correspondencia fiel a la expresión algebraica que se tiene. Bueno. Consideremos el caso viceversa. El caso viceversa es que tenemos una expresión de computador y estamos interesados en determinar cuál es la expresión algebraica correspondiente a esa expresión de computador. Consideremos que esa es una expresión de computador y estamos interesados en construir la expresión algebraica que representa esa expresión de computador. El primer operando corresponde a la variable a. A continuación tenemos b dividido c dividido d menos e elevado a la f. La primera variable es A. A continuación tenemos B dividido C dividido D. O sea que el dato B vamos a dividirlo por el producto de C por D. Y eso que obtenemos vamos a restarle E elevado a la potencia F. Es entonces otro ejercicio importante para adquirir, digamos, como cierta habilidad para escribir expresiones de computador, eh, hacer esas traducciones, digámoslo así. Esas traducciones son de expresiones de computador hacia expresiones algebraicas y de expresiones algebraicas hacia expresión de computador. Eh, así hemos llegado al final de este módulo. En el próximo módulo consideraremos otro tipo de expresiones, como son las expresiones relacionales y las expresiones lógicas. Muchas gracias.